Bien, amigos de Pío Deportes, estamos con José Tongo Corporán. Tongo, una victoria en el día de hoy. Primer partido de ustedes. ¿Cuál fue la clave, la intensidad en la defensa en el día de hoy? La clave fue jugar en defensa, como simplemente dijo el Manny y Abraham, que defendamos, corramos la cancha, porque es un equipo de joven hacia San Lázaro. Tú, siendo un jugador de la punta, te vimos fajado debajo del tablero, tratando, rebotando ahí, fajado con Jack Michael Martínez. Háblanos de esta situación. Ese es mi juego, siempre he jugado así, siempre juego para el equipo, ayudando a mi compañero, y todo el tiempo seguiré jugando así para conseguir el triunfo. ¿Cómo te has sentido en este segundo año con este club? Me he sentido sumamente bien, como si fuera mi equipo de San Cristóbal, juego con el corazón. Un 2016 de ensueño para ti. Fuiste el armador del año en Abadina, pero también fuiste el sexto hombre en la LNB. Háblanos sobre esta bonita experiencia que tuviste en el 2016. Esa experiencia fue sumamente bien, y gracias a Scott, el ruso, que me puse a trabajar con él y pude conseguir el mejor sexto hombre de la liga. Danos tus palabras de motivación para el conjunto del Millón Girey, esos fanáticos que te siguen, a Tongo Corporán de San Cristóbal y de todas partes del país. A los fanáticos del Millón Girey, que sigan apoyándonos, y vamos a estar en la final, si Dios quiere, mejor que el otro año. Las palabras de Pío Deportes.